Oficina Provincial de Medio Ambiente, con nuestro amigo Andrés Lugo, que nos va a dar algunas informaciones. Bienvenido, Andrés Lugo, a este segmento de Aníbal Presenta para Primera Escala. Bienvenido. Sí, muy buenas noches, de noche, ¿verdad? Es tarde, tarde de noche ya. Muy buenas tardes, entonces, a los amables oyentes de este espacio, listo, importante espacio de la televisión local. Sí, sí. Y nosotros evita la preocupación que existe no solo en la República Dominicana, sino en lo que es el mundo. Tema de debate, el medio ambiente es tema de debate en todas las asambleas a nivel de lo que es la OEA, la ONU y todas las organizaciones. Vista el aceleramiento y el deterioro de los recursos naturales y los efectos invernaderos, el calentamiento global y todo lo que provoca la depredación tanto de los árboles, de los recursos naturales, así como de los ríos. Estamos en este momento en República Dominicana teniendo una época muy difícil, especialmente en lo que es esta parte del noroeste, una fuerte sequía que nos embarga, que ha provocado que todos los ríos de la zona estén totalmente secos. ¿A qué se debe eso, Lugo? ¿Hay poca conciencia de los ciudadanos en cuanto a eso? Sí, ha habido una depredación, especialmente donde está el origen, el nacimiento de los ríos. Corte indiscriminado, sin obedecer a ningún tipo de norma, a ningún tipo de regla, porque no es que los cortes no se pueden. La gente cree que hay que aplicar el jaleo, hay que hacer limpieza. Pero ha habido un corte indiscriminado. También la extracción de materiales, llámese arena, grava, de forma también sin obedecer a ninguna norma, así como los incendios provocados por manos criminales. La gente tiene un afán de quemar todo, uno para sacar el beneficio al pino seco, otros con fines del pastoreo del ganado, para sembrar hierba en esas horas, y se está provocando entonces una situación muy alarmante, muy difícil, y eso ha provocado que la sequía sea más fuerte. Prácticamente en Sabaneta, Santiago Rodríguez, los ríos están secos, los que no están secos han mermado considerablemente por esa falta de conciencia de la población, del campesinado, de la ganadería, que no pueden ver, especialmente la ganadería, un árbol en su tierra. Yo recibo diario 4 y 5 solicitudes de personas porque tienen 30 matas de cana y hay que cortarla de su finca. Palma cana, guano, así. Y esos son los que vienen aquí, los que la cortan, que cogen, ¿verdad? Se ofrecen que la cortan de una forma ilegal, en una cantidad considerable. No hay conciencia en ese sentido. No hay conciencia en esa parte. Nosotros hacemos un llamado para que debemos darle uso adecuado al medio ambiente. Tenemos que poner orden con lo que es la basura, el plástico, la contaminación sónica. Pero eso es el pueblo, porque por mucho que uno quiera, desde una oficina como esta, de medio ambiente, no podemos hacer el trabajo si la comunidad no colabora. Tiene que unirse la comunidad. Entonces, la comunidad debe unirse, la junta de vecinos. Nosotros estamos a disposición y así nos lo han solicitado, hemos estado en Cercadillo, Mata Clara. Tenemos programado ahora para octubre
junto con educación, más de 16 o 17 charlas, porque hay que llevar la conciencia. Los centros educativos. Debemos crear, sí, centros educativos y algunas comunidades. Debemos llevar conciencia, crear conciencia, porque nos estamos destruyendo nosotros mismos. Siempre hago un análisis, mire, el agua es vital para el ser humano. El agua es vital para el ser humano. El niño, desde que nace, tiene un requerimiento de agua, y más del alrededor del 90%, el niño cuando nace, su cuerpo es agua al nacer. Aún cuando es adulto, tenemos un 70% de agua. Y se requiere por lo menos tomar 6 o 7 litros de agua para usted mantener una salud bien. Pero además, el agua es una fuente que es la vida misma. Un ser humano sin comer puede durar 30 días, 35 o 40 días sin comer. Pero sin tomar agua no puede durar más de 4 días. Esa es la importancia. Y nosotros sabemos que el 97% de las aguas en el mundo es salada o está congelada en los océanos. Solamente un 3% es ávida. Y de ese 3%, el 0,3% está apta para el consumo humano. El 0,3%. Muy poco. Muy poco. Lo que quiere decir que si nosotros continuamos contaminando las aguas, tanto las aguas que están en la superficie como las aguas subterráneas, así como las aguas de los océanos y de los mares, tirando plástico a la carretera, plásticos en la calle, en la cuneta, nosotros sabemos que esos plásticos van a los ríos y de los ríos van al mar y los océanos, y es una contaminación, y estamos contaminando las aguas. Cuando las aguas estén totalmente contaminadas, no habrá vida. Pero también con la depredación de los bosques estamos eliminando la posibilidad de la lluvia, y se están provocando grandes sequías. Cuando es una sequía o sequía consecutiva año tras año, merma la producción agrícola. Si merma la producción agrícola, hay menos alimento, y cuando no hay alimento se provoca hambruna. Hay países que han provocado hambruna, que han muerto más que en la guerra. Ha provocado también desabastecimiento. Haití solo produce el 6% de lo que consume. La República Americana produce el 87%. Y a veces tenemos limitaciones de alimentación y producimos el 87%. Haití solo produce el 6%. Y su zona boscosa es solo de un 2%. ¿Y qué está pasando en Haití? Que ya Haití es un país invivible. Ya no hay vida. No se puede vivir en Haití. Y han tenido que estar saliendo, que están en Canadá, que están en México, hasta por el África, por allá agarraron 17 haitianos. Están emigrando. Emigrando. Porque han acabado con su país. Eso tiene que ver con la falta de educación también. La falta de educación. República Dominicana, aunque mucha gente no lo crea, no está tan lejos de eso. Porque si se sigue depredando, cuando aquí queda un 16 o 17%, que a la altura que va, se dice que para los años de 2050. ¿Qué pasará? Bueno, si se sigue depredando un 10% anual, calcule, o cada 10 años, un 10%, calcule que para el 2050
Nosotros tenemos entre un 12 a un 13% de zona boscosa. ¿Qué pasará con la tierra? Se irá a los ríos, a los mares, por la erosión. Porque no, al no haber árboles. ¿Qué pasará con la lluvia? La lluvia desaparecerá. ¿Qué pasará con los productos comestibles? Que por falta de lluvia no habrá producción. Morirá la ganadería. Morirá todo lo que es materia viva. Todo morirá. Y prácticamente entonces vendrá la hambruna. Eso sí es fuerte. Y eso, ahí sí es verdad. A eso es que el mundo no quiere llegar. La única reserva alimenticia que se cuida son los océanos, porque ahí están los peces. Y con la contaminación de los plásticos, millones y millones de peces mueren anualmente, porque los peces se tragan los plásticos. Al no poder digerirlo, entonces eso le provoca un cáncer y muere. Y está muriendo. Y cuando se pierda esa reserva alimenticia, usted puede decir que el mundo va a entrar en crisis. Y ahora, lo único que elimina rápido una población es una hambruna. Nosotros, sistema provocado por los gases invernaderos, producto del mal manejo de los desechos sólidos y de las industrias, de los el monóxido de carbono, el dióxido, el monóxido de carbono y todo lo que tiene que ver con calentamiento, está provocando un dislocamiento en lo que es el clima. Por eso vemos que un día amanece caliente, un día frío. Cuando debe de llover, no llueve. Cuando tiene que hacer ciclones, no hace. Ya la temporada de ciclones no se respeta. Recuerden que hace unos años que hubo un ciclón en diciembre. Sí. Entonces, y en noviembre, que fuera de época. El asunto del niño y la niña, que cuando el niño viene, ataca, floja, entonces viene la niña. Y eso está provocando situaciones muy difíciles del medio ambiente a través del mundo. Yo veía ahora en la cumbre que estaba el presidente, donde hablaba del calentamiento global, el presidente Danilo, y hacía llamado al mundo. Y aquí veo los recortes de periódicos que yo tengo, como ya muchas instituciones están tomando medidas para el uso del plástico. Entonces, señores, tenemos que educarnos. Tenemos que trabajar en torno a lo que es la educación, la preservación del medio ambiente. Se puede vivir y se puede vivir del bosque, pero manejando el bosque. Educando a la población. Los planes de cuota, los planes de manejo, pueden dar su función en el país, porque otros países lo tienen y hacen millones y millones de dólares en madera. El bosque se mantiene. Ahora, hay que darle un buen uso, un buen manejo, llevarse de las orientaciones que damos desde las diferentes oficinas de medio ambiente. Las orientaciones, cómo se aplica el jaleo, cómo se aplican todas esas situaciones. Entonces tenemos que trabajar unidos. Los ganaderos tienen que hacer un plan. Si usted en un área de la finca, usted tiene que eliminar un árbol por cualquier razón, vamos a plantarlo en otra área de la finca. Vamos a tener, pero yo observé ahora en esta cerca, andando, visité 7 en la zona de Los Cajuiles, Zamba. Yo visité 7 lagunas. 6 estaban secas. Y una laguna que estaba seca tenía el único árbol que tenía en el centro, en una mata de carne. Oye. Y aprovecharon la sequía y la cortaron. Se quedaron sin nada. Esa laguna no va a dar ya, no va a retener la cantidad de agua que esa laguna retenía. ¿Por qué? Porque la cana, como la palma, el coquillo, la manaca, son árboles conservadores de agua por su forma de las raíces, su forma cilíndrica, igual de su tronco poroso, que son almacenamiento de agua, ¿verdad? Y que
cuando llueve captan mucha agua y después van dando esa agua a medida que la tierra la necesita, igual que la caoba. Así es que... Una pregunta, Lugo, entonces el medio ambiente no tiene un plan como para forestar junto con la población, con los municipios. Bueno, estamos preparando ahora para medio octubre y noviembre, que ya viene el otoño, sí. Es una época muy buena, un plan, porque la verdad es que la sequía de este año no nos permitió hacer la siembra que programamos. El año pasado nosotros sembramos 617 mil plántulas de diferentes especies. Este año, comenzando el año, febrero y marzo, nosotros sembramos 32 mil. Y con la seca posterior, yo creo que se secó el 90%. Eso quiere decir que no hemos podido plantar. Ahora, estamos programando para el medio octubre, si es que no llueve, plantaciones en la cuenca del río Yaguajay, en el río Cana con los estudiantes de, creo que tenemos para el día 11 con la cooperativa. Hay un plan ya. Hay un plan, estamos programando ya y estamos montando el plan que se va a llevar a cabo. Tenemos un gran operativo anunciado para el día del año, el 5 de octubre, donde vamos a invitar a toda la población, toda la población se integre, de sí, que se una para nosotros hacer algo, aportar algo, no ni siquiera como empleado, sino como ciudadano, ciudadano consciente, ¿eh? Como acuden, señores, yo en el operativo que realizamos el 14 de septiembre ahora, con motivo de celebrarse el Día de Limpieza de Playa. La Dominicana Limpia. Sí. Ese es el Día Mundial de Limpieza de Playa. Okay. Es el tercer septiembre de cada año, que lo celebramos viernes 14. Okay. Ahora, ¿cómo se integró al Club de la Juana? A ver, el profe Domingo Esteves, los muchachos de los cazadores, los dueños de industria, Saoco, la Secretaría de la Mujer, el comedor económico, también había un equipo de salud pública. Ver cómo se integra la gobernación, la oficina senatorial, el ayuntamiento, cómo la gente se integra, eso uno dice, no todo está perdido, hay una esperanza. Entonces, así mismo, yo pienso que el mes de octubre, nosotros debemos por lo menos poner un plan de sembrar 300 o 350 mil plántulas en las cuencas de los ríos, en finca. Estamos preparándonos en un vallecito, que ahora el plan Sierra va a cubrir esa parte, el Pino Carrera. Estamos preparando ya en diferentes lugares, ¿verdad? Arroyo Blanco arriba en esa zona, aquí está la señora Cortés, va a sembrar más de 200 tareas. Eso es importante. A ver si podemos cambiar esta sí. situación de la sequía. Tenemos la brigada, ¿verdad? 12 brigadas de 10 personas, 120 personas dispuestas a trabajar con todas las instituciones que quieran. Vamos a seguir sembrando a la orilla, a los extremos, a los laterales de la carretera, Flamboyán enano, Flamboyán amarillo y blanco, porque eso le da una belleza. Cuando esos árboles ya comienzan a florecer, es una belleza para la República, para el país, para la provincia. Y vamos a seguir sembrando, vamos a darle duro en el mes de septiembre, perdón, en el mes de octubre y noviembre, para ver si podemos no hacer lo que se hizo el año pasado, ya no es posible, pero por lo menos ver si podemos sembrar alrededor de 300 mil. Invitamos al pueblo que cuando se le convoque, como lo ha hecho hasta ahora, asista masivamente. Sí, que asista masivamente. Siempre menciono el caso de Ramón Rodríguez, el hijo de Emiliano, que se integró con nosotros, era la una de la tarde y estaba recogiendo. Este muchacho que nos prestó su camión, Noel de los grupos de los cazadores, el Club Rotar, todo lo que se unieron. Todo el mundo tiene una voluntad para cooperar. El Club de la Bonifacia, todo lo que se unieron, porque esto es una causa de todos.
a donde va el medio ambiente si no le ponemos costo ahora. Nos va a pasar factura y muy cara. Sí, nos va a facturar y no muy lejano. Mucha gente está creyendo que esto pasa 100 años. No, incluso yo oye, lo que se prevé es que para el 2050, con el daño que se ha hecho, si no logramos resarcirlo, ya tenemos un 15% de lluvia menos. Eso quiere decir que ya vamos a estar en sequía permanente. La tierra porque no está lloviendo ahora, y si vamos a tener un 15% menos, no vamos a tener lluvia. Y ha caído algo, ¿verdad? Dice la gente, está lloviendo, la gente se aleja. Pero los ríos están todos secos. Seco. Si dura un mes o dos meses sin llover, no es para nadie. Sí, porque los ríos siguen secos. Y los que cogieron un chin de agua ni siquiera se llegaron a limpiar. Y ya solo aquí, por ejemplo, en la Caoba, que no cayó agua, la laguna, no cogieron agua. Y en detrimento de quién va eso, de los ganaderos. Y eso es lo que queremos que entienda. Que ellos están matando la gallina de oro. Porque la fuente que le conserva el agua, la fuente que le da agua, a través del ciclo del agua, ellos lo están eliminando, que son los bosques. Cuando se tumba una mata de palma cana, ellos no saben el daño que le provocan a su finca, porque en esos árboles es que está almacenada el agua, ¿verdad? Que luego le va a ir a su laguna, le va a llegar a su río, a su cañada o a su presa. Cuando se eliminen los bosques, va a llover un día, se va a hacer una tremenda crecida de los ríos. Se va a ir la tierra porque no hay protección y luego ya se acabó todo. Se acabó todo porque no hay reserva de agua guardada en los bosques, en las raíces de los árboles, ni en el follaje, ni en su tronco. Yo digo que va a llegar un momento en que la tierra se va a negar y no va a dar plátano, los frutos menores, nada de eso. No, es que pierde, nosotros es que mismos pierde estamos... el poder productivo. No pierde la planta. La tierra va perdiendo abono. Yo le digo, por ejemplo, a las amas de casa, cuando ustedes cogen que bajen su patio, por ejemplo, esa hoja de árboles, la cáscara de los plátanos, la cáscara de la yuca, ustedes la tiran donde está una mata. Donde está la mata de naranja, la mata de mango, la mata de aguacate, porque ese es el mejor abono, el abono orgánico. Por Dios, no lo quemen, no lo tiren a pique. Lo que se debe recoger para mandar a los vertederos son los envases plásticos. Los envases plásticos. Pero las hojas, la cáscara, cualquier pedazo de árbol, eso es abono. Se convierte en abono. Eso fortalece la capa fértil de la tierra. Nosotros tenemos ganaderos que lo que hacen es lo contrario. Un cojo de cana cae en su finca quemado. Y todos los desperdicios quemados. Entonces están dejando su tierra indefensa. Su tierra indefensa para cuando vengan las aguas torrenciales, la poca capa vegetal que le queda a su tierra sea llevada a la parte más baja, los caminos, los ríos, la cañada. Bueno, Lugo, gracias por recibirnos acá en la oficina Medio Ambiente, gracias por esas informaciones y al público que nos ve y que nos está sintonizando a través de Tele10, este es su espacio, pues se una a la jornada cuando ya usted convoque a la prensa y convoque a los municipios en general para apoyar esta causa que es para todos, no es para usted nada más ni para medio ambiente. Esto es, lo vamos a beneficiar absolutamente todos acá en la provincia de Santiago Rodríguez. La gente de Monción y Villa también, que prepare su equipo para ese día estar activo. Pues gracias, Andrés Lugo, por darnos estas declaraciones, ¿no?, tan importantes para toda la población de la provincia de Santiago Rodríguez. Bien, gracias a usted, gracias al espacio, y estamos aquí a su orden. Yo creo que se necesita que los medios también se involucren
y vamos a difundir esas cosas. Sí. Cuando hay algo malo, o no algo malo, algo que hay que corregir, vamos a trabajar en eso, la corrección. Claro. Vamos a decirlo y vamos a trabajar unidos. Y cuando también tenemos que aportar, vamos a unirnos todos. Sí. Porque es una causa justa para todos. Por el beneficio de la nación. Así. De nada en particular, la nación. Porque es lo que yo digo, mañana yo me voy de este cargo, se va el presidente, porque nadie es eterno, pero debemos asumir la responsabilidad ahora para que lo que nos suceda, ¿verdad? Lo que venga después de nosotros, sí, continúen con lo que se está haciendo y con lo que ya está programado. Así es. Porque no podemos seguir en el derrotero de que sálvese quien pueda y vamos a destruir todo porque yo lo que me interesa es hacer dinero. Así es. No, así no. Vamos a trabajar en mancomunado por el bien de nosotros, de nuestros hijos, ¿verdad? De los nietos y de la futura generación. Así es, bueno. Gracias nuevamente y a ustedes televidentes, continuamos en este su espacio Primera Escala.